Bienvenidos a Diario Salir. Anoche tuve un sueño, un programa dirigido y presentado por Fernando J. Aguas y una servidora, Julia Higueras. Empezamos una nueva aventura radiofónica semanal plena de información y entretenimiento y, como siempre, recordamos a nuestros oyentes, oyentas, televidentes y televidentas, que este programa nació de la colaboración de dos revistas, Diario Salir y Anoche Tuve un Sueño. Ay, sí, Fernando, qué bromista eres, ¿eh? Siempre, ¿cómo llegas? ¿Qué alegría? No, quiero ser integrador, televidentes, televidentas, oyentes y oyentas. Qué alegría por la mañana, Dios mío. Pues sí, queridos. Además, te voy a decir una oyentes. Cosa. Sabes que normalmente duermo mal el día antes del programa de radio, no sé por qué. Hoy he dormido como un bendito. Pues mira que bien así viene él, con una cara fresca y con un humor, pues de los buenos. De los malos. De los buenos, de los buenos. Y bueno, pues retomamos. Este programa nace de la colaboración de dos revistas, Diario Salir y Anoche Tuve un Sueño. Dos revistas muy diferentes en su contenido y estilo, pero con objetivos comunes: el optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Pues sí, Fernando, una vocación que nos hace poner toda nuestra ilusión y todo nuestro interés en que cada semana, semana tras semana, todos los miércoles, disfrutéis viéndonos o escuchándonos a nosotros y a nuestros invitados tanto como nosotros disfrutamos haciendo este programa. Tú también has venido cargada de energía. Bueno, es que me he puesto de rojo, ya sabes, de rojo y todo. Y como nos gusta destacar, los verdaderos protagonistas son los invitados y los diferentes temas que comparten con nosotros. Y por supuesto también quienes nos veis o nos escucháis. Así que dinos por favor, Julia, ¿quiénes nos van a acompañar hoy? Pues hoy nos van a acompañar Javier Vázquez Prado, director de la Casa de Galicia en Madrid, que es una extensión del área de presidencia de la Xunta en la capital de España, y Carlos M. Montero, que es profesor de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla y académico de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo. Empezamos ya, porque esto ya cuando hablan de gastronomía a las 12 de la mañana, una hora menos en Canarias para nuestros oyentes canarios. Y como somos de mal comer, oye, y dinos de qué vamos a hablar, por favor. Pues vamos a hablar, como no podía ser de otra manera, de la Casa de Galicia en Madrid y de las labores que desde ella se realizan para promocionar la cultura gallega. Yo soy 50% gallega, ya lo sabes, y en favor y ayuda de los gallegos que residen en la capital y para todos aquellos que quieran tener un mayor conocimiento de esta maravillosa autonomía que es Galicia. Y de Sevilla, pues su gastronomía. Nos vamos del norte al sur. Pues vamos a destacar su gastronomía, la Feria de Abril, que se celebra estos días, y bueno, y vamos a hablar también de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, entre otras muchas cosas. ¿Bailaremos? ¿Haremos algo? ¿O qué? ¿Has preparado alguna cosa? No. No, vamos a bailar. No, pero luego me canto yo unas sevillanas. Voy a decirle a nuestro invitado, que es que le decía al próximo invitado que está sentado ahí en un rinconcito porque quería ver el programa, que no puede hacerte una foto y pasarse porque es que estamos en televisión también. Ah, también. Claro. Ya, pero ahí sois multitarea. Aquí, claro. De todo. Por eso te decía, espérate, que te lo haga él, me lo envías a mí y yo se lo remito, ¿vale? Oye, Julia, muy interesante, así que si te parece, empezamos. Pues claro, Fernando, empezamos. Esto es Diario Salir, Anoche Tuve un Sueño, un programa que se emite por streaming en www.clickradiotv.es, en sus redes y en su canal Twitch. También estamos en la televisión de la mano de Telesur Madrid, en el canal 40 de la TDT madrileña, en Diámetro TV, en el canal 33 de la TDT para todo el archipiélago canario y en el canal TV online de Radio Despide Barcelona. Estoy encantadísimo contigo porque llevas una serie de programas ya que no te comes las W. Es que vengo desayunada, ¿eh? Bueno, y en radio se emite en Radio Cadena Spain, que engloba Radio Cadena Española Madrid, Radio Cadena Castilla-La Mancha, Radio Valle del Tietar de Ávila. También estamos en diferentes FMs como Turia 78 de Paterna, Valencia, Click Radio TV de Tordesillas, Radio Sierra Madrid, Onda Avilés de Asturias, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Radio El Campello de Alicante, Vicus Radio de Galicia y Radio Despí de Barcelona. Y como tenemos aquí a un representante de Galicia, le vamos a decir que queremos más emisoras en Galicia, que a ver si nos consigue alguna entrevista para hablar con ellos. Oye, saludamos a nuestros oyentes, televidentes y twitcheros. Un cordial saludo desde Madrid. Pues si te parece, Julia, al lío, que ya tenemos a nuestro primer invitado, el que nos pedía la foto.
primera parte del programa y vamos a hablar de qué, Julia. Pues Fernando, vamos a hablar, como ya había comentado al principio del programa, con Javier Vázquez Prado, que es director de la Casa de Galicia en Madrid. Así que vamos a saludarle. Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este estudio y bueno, que esperamos que a partir de ahora también sea tu casa. Buenos días, Julia. Buenos días, Fernando. Buenos días, Carlos. Que, Carlos está aquí en el backstage. Eso. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Fernando, Julia, por habernos invitado a la Casa de Galicia, a esta delegación que tiene la Xunta de Galicia aquí en Madrid. Y da un placer, pues, Julia, a ti volver a verte. Yo estuve por aquí el año pasado con el anterior director y a Fernando tengo la ocasión de verle pues más frecuentemente en otro tipo de saraos. Así que, bueno, muy agradecido. Bueno, vamos a decir comentamos, ¿no?, que Javier ocupa el puesto en sustitución del también lucense Juan Serrano y que fue elegido senador en los últimos comicios gallegos y que ya tuvimos también en el programa, como estaba comentando Javier, hace más de un año. Vamos a decir que Javier es lucense y fue concejal en Lugo, no sé si sigue siéndolo. Sigo todavía. Entonces lo compagina con las labores en Madrid y antes de ser director de la Casa de Galicia fue el responsable de comunicación. Bueno, ya te hemos saludado, así que si te parece, Julia, hablamos un poquito de la Casa de Galicia brevemente. Yo encantada, ya sabes, la Casa de Galicia, bueno, tengo el 50% de mi sangre es gallega, mi madre es de Orense, de un pueblecito de Orense. Así que, bueno, decir que la Casa de Galicia en Madrid depende del área de presidenta de la Xunta, como hemos comentado al principio, y tiene un amplio campo de acción en la difusión de la cultura gallega en Madrid y en estos momentos también tiene una oferta en la enseñanza de la lengua gallega, o sea, que se puede aprender el gallego, ¿no? Pero más allá de la promoción de la cultura y la difusión de la obra de artistas gallegos, que luego vamos a hablar de ello, la entidad trabaja también en mejorar el conocimiento sobre la comunidad y en promover el interés empresarial por las inversiones y las ventajas que pueda ofrecer la comunidad. ¿Es así, Javier? Sí, es así. Nosotros, como sede de la Xunta de Galicia Madrid, como tú muy bien dices, Fernando, su principal objetivo, además de difundir y expandir nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestro idioma, además pues también abarcamos otros aspectos como es el aspecto empresarial de gallegos que residen aquí en Madrid y necesitan pues la colaboración en este caso de la Xunta de Galicia o incluso gente de aquí de Madrid o de otros países, de otras comunidades que quieren implantar también sus empresas en Galicia y a veces requieren de la colaboración de la propia Xunta de Galicia. En este caso nosotros hacemos de vía de comunicación, somos puente de unión entre Galicia y Madrid para que unos y otros cumplan sus objetivos. Hoy lo quedaría yo ahora mismo por un pulpa feira, ¿eh? yo hablando de empresa y tú de comida, ¿eh? Yo de comida. Te he oído hablar de gastronomía y me he ido a la gastronomía directamente. Yo le voy a dar la razón a Julia. Mira que tenéis cosas interesantes en Galicia en cuanto a gastronomía, pero un pulpa feira es algo excepcional. Oh, bueno, Galicia. Hombre, hoy está aquí, tenéis aquí otro invitado, ¿no? Que, bueno, es de la escuela de hostelería, ¿no? Con lo cual siempre es peligroso entrar en ese tipo de batallas. No, no hay que batallar. Yo creo que cada uno tiene lo suyo y cada uno todo puede presumir riquísimo de lo suyo y ellos luego nos lo van a contar, pero Sevilla no es solo pescadito, luego nos lo va a decir. No, la verdad es que España es en ese sentido un país rico en todos los sentidos, ¿no? También desde el punto de vista gastronómico, pero es verdad que probablemente Galicia sea una de las comunidades con mayor acicate y con mayor exponente desde el punto de vista gastronómico. Galicia está bañada por 1.500 kilómetros de costa, lo cual nos permite tener un marisco extraordinario, un pescado extraordinario. Somos de dieta atlántica, tenemos verdura, tenemos carne de porcino estupendo, tenemos la vaca rubia gallega, tenemos además quesos, 5 denominaciones de origen de vino. Bueno, al final yo creo que es un componente, yo creo, bastante completo como para que el visitante se acerque a Galicia y pueda disfrutar de esa gastronomía. Tú y yo nos vamos ya ahora mismo. En cuanto acabemos el programa, cogimos el AVE y nos largamos. 2 horas y corto, además. Es decir, ahora una de las cosas buenas, es decir, antes Galicia había que cruzar media España, la meseta estaba ahí por el medio, pero ahora mismo desde la estación de Santa Clara te pones en Orense en 2 horas y cuarto, con lo cual sales por la mañana, te da tiempo a comer, tomar los vinos tranquilamente, volverte durmiendo en el AVE
y llegar para tomar los vinos a Madrid. O sea, que no, ya no es excusa. Qué maravilla, no hay ninguna excusa ahora, la verdad. Bueno, has dicho Santa Clara, Clara Campoamor. Clara Campoamor, perdón. Uh-huh. Sí. Pues vamos a comentar también, ¿no? Espera, vamos a preguntarle, déjame que haga una puntualización. Yo por un pulpo a feira, vamos, hago lo que... Julia y yo nos saltamos el guión siempre. Lo de la gastronomía venía después, pero ya que estamos con la gastronomía, te voy a decir que el marisco de Galicia es excepcional por cómo bate el agua en Galicia, ¿no? Es único en el mundo, ¿no? Bueno, lo que está claro es decir, que en Galicia se crean las condiciones meteorológicas y las condiciones que son geográficas adecuadas para tener el marisco que tenemos y el pescado que tenemos. Hay que tener en cuenta que en Galicia, como tú muy bien dices, bueno, está bañada por el mar Cantábrico y el Atlántico, los aguas que son sobre todo el Atlántico más frías, además son aguas muy batidas, es mar abierto prácticamente, y eso pues bueno, nos hace que tengamos un marisco de extraordinaria calidad. No sé si sería demasiado ególatra por mi parte decir que es el mejor marisco del mundo. Pero ya lo decimos nosotros, Javier, vosotros, no te preocupes. Nos parece el mejor, y así lo decimos en este programa. Javier, la Casa de Galicia no es solo de los gallegos, sino que todo el que quiera puede conocer esa comunidad, puede ir a esa casa a buscar experiencias gallegas, ¿no? El gallego, por natura, o sea, por nuestra forma de ser, es un... bueno, tenemos una identidad abierta al mundo. De hecho, yo creo que ha venido dado así, entre otras cosas, porque Galicia es una tierra emigrante. Aunque no... Hay que decir también que también, por suerte, ahora mismo existe la versión contraria. Galicia ha sido una tierra inmigrante, sobre todo desde mediados del siglo pasado, y ahora estamos recibiendo mucha gente. Eso nos ha condicionado, es decir, y entendemos perfectamente, el gallego entiende perfectamente lo que es abrir las puertas y acoger. Por tanto, Galicia es una tierra de puertas abiertas, la Casa de Galicia es una casa de puertas abiertas, donde yo siempre digo que todo el que cruza el umbral de la Casa de Galicia desde ese momento es gallego de pleno derecho. Para nosotros es un placer, es un honor en la Xunta de Galicia poder enseñar, poder mostrar todo lo bueno y variado que tiene Galicia. Como tú muy bien decías además, al principio del programa, nosotros... una de las cosas con las que Galicia ha contribuido a la historia del mundo es que nosotros tenemos un idioma propio, que es el gallego. Nos permite comunicarnos con millones de personas más allá de nuestras fronteras, y eso pues también lo exportamos allí en la propia Casa de Galicia. Bueno, todo el mundo que viene allí yo creo que se siente acogido. Fernando lo sabe muy bien. Además, aprovecho para agradecerte, Fernando, tus visitas. Tienes ahí un montón de faltas, por cierto. Sí, que es que he tenido una mala racha, pero sabes que me gusta ir cuando puedo, y en la próxima estoy ya apuntado. Gracias a ti. Bueno, entonces yo creo que Fernando puede dar buena fe de ello, es decir, de que todo el que cruza el umbral de la Casa de Galicia desde ese momento es su casa. No, yo tengo que decir que, vamos, la acogida es genial, me encanta, son muy acogedores, son muy abiertos, y bueno, en eso casi coincidimos, ¿no? Los madrileños y los gallegos, sabes que Madrid también es la ciudad de todo el mundo, ¿no? Yo me he encontrado absolutamente acogido aquí en Madrid. La verdad es que creo que han dicho que en Madrid nadie es extranjero. Sí, no, bueno, en Madrid no hay nadie de Madrid. No hay nadie de Madrid. Pero la realidad es esa. Yo desde el primer momento que llegué aquí, llevo aquí 2 años, y me he encontrado como en casa. También es verdad que el trabajo que desempeño me permite, es una de las ventajas que tengo, conocer a gente muy variada, gente muy interesante, de la cual aprendo un montón de cosas, pero me he encontrado perfectamente acogido por la gente de Madrid y por la gente que vivís y trabajáis aquí. O sea que fenomenal, muy bien, estoy muy contento. Bueno, ya nos has dicho que los gallegos que viven en Madrid tienen una casa que les aproxima a sus costumbres, tradiciones y a otros ciudadanos gallegos residentes en la capital, también a los madrileños. Y la Casa de Galicia en Madrid se creó en 1992 y desde entonces funciona, nos decías también, como delegación administrativa gallega. ¿Se pueden hacer gestiones allí? Sí, tenemos un registro oficial, ¿de acuerdo? Donde
pues bueno, cualquier ciudadano, no tiene por qué ser gallego, puede ir allí a hacer sus gestiones. Tenemos también una oficina de turismo donde cualquier ciudadano, obviamente no tiene por qué ser gallego, puede acercarse para conocer las bondades de la tierra o informarse simplemente de las distintas cuestiones que estime oportuno. Por ejemplo, invito también además a los oyentes y televidentes a que descubran la riqueza del Camino de Santiago, un Camino de Santiago que el año pasado, sin ser año xacobeo, recibió 400.000 peregrinos que sellaron allí su Compostela al llegar a Santiago, y una Galicia que ha recibido el año pasado 7 millones de turistas, lo cual bueno, nos pone absolutamente a la vanguardia de lo que es el país, y pues bueno, con un tirón interesantísimo. Pero bueno, efectivamente, volviendo a la pregunta que me hacías, pues ahí tienen un registro donde se pueden hacer los trámites que cada ciudadano crea oportuno, y es oficina de turismo, y por supuesto además después el distinto personal que estamos en la Casa de Galicia siempre a disposición de lo que el ciudadano requiera. Oye, ¿y quién puede utilizar las instalaciones, que vamos a decir que estáis en un palacete histórico, que es precioso, con salones multiuso de hasta 100 personas, pero quién puede utilizar esas instalaciones o hacer eventos y presentaciones? ¿Gallegos o también acogéis a otra gente? Bueno, usarlas, es decir, como visita, todo el mundo, vale. Cuestión distinta, efectivamente, es en la organización de eventos o reuniones empresariales y demás. La Casa de Galicia es un centro dedicado exclusivamente, pues en este caso, a gallegos. O bien, es decir, hay pues artistas o hay escritores o determinada gente que presenta allí sus obras que tienen que ver con Galicia y no necesariamente son gallegos, pero tienen una vinculación con Galicia, o la obra que están presentando tiene que ver con Galicia, ¿no? Hay un montón de ejemplos. Porque además hay que tener en cuenta que en Madrid se calcula que viven aproximadamente unos 300.000 gallegos, con lo cual ya la segunda y tercera generación, que aunque no son nacidos en Galicia, tienen una vinculación muy especial con Galicia. Y eso hace pues que se enriquezca a nivel literario, a nivel artístico, a nivel empresarial, y nosotros intentamos en todo momento brindarles la oportunidad de que, bueno, en primer lugar fomentar que esa vinculación no desaparezca con Galicia, y en segundo brindarles la oportunidad de fomentar Galicia, con lo cual hay gente que no ha nacido en Galicia, pero sí escribe sobre Galicia, sí pinta sobre Galicia y sí invierte en Galicia, con lo cual... Fíjate, bueno, decías 300.000 gallegos, Julia es medio gallega, yo soy medio leonés, medio vasco... Bueno, te vamos a adoptar ya, venga. Tengo que decir, tú medio lo estás buscando, Fernando. 50% de... Lo estás buscando, te vamos a adoptar ya. 50% gallega, 50% andaluza. Sí. Una mezcla... Hoy juegas en casa, Julia. Madre mía, estoy en juego en casa total. No, pues yo fíjate, soy cuarto leonés, cuarto vasco, cuarto, lo diré, abulense y cuarto madrileño. Bueno, lo tuyo es una mezcla que lo mío es más sencillo, 50 y 50. Javier, he visto que desde 1992, bueno, han pasado 32 años, sí, que no es poco, habéis realizado alrededor de 2.000 actos para promocionar, bueno, pues desde el mundo empresarial, la gastronomía, que tanto me gusta, sí, el cultural, el deportivo, el científico, ¿no?, de Galicia. Celebráis conferencias, presentaciones y también hacéis exposiciones, porque sí, la cultura, el arte, sí, y para vosotros es muy importante, ¿no? Sí. Hay mucha vitalidad, ¿no? ¿Qué es lo que pensáis para el futuro? ¿Qué cosas tenéis ahora que nos podáis contar a los oyentes de lo que estáis haciendo en esa casa maravillosa? Bueno, nosotros tenemos actividad de lunes a viernes, incluso a veces algún fin de semana, incluso, que bueno, pues tengo que quedarme por aquí. Digo que tengo que quedarme porque efectivamente yo, antes lo decías muy bien, yo compagino mi labor con la concejalía, luego llevo el área de educación. Entonces, pues bueno, los fines de semana suelo viajar. Durante la semana, pues bueno, nuestra actividad se centra habitualmente en horario de tarde, a partir de las 7 de la tarde, que es cuando se hacen los actos ahí en la Casa de Galicia. ¿Y qué tiene que ver? Pues con presentaciones de libros, no, conferencias o en este caso exposiciones. Las exposiciones tienen un carácter mensual. Y en este caso tenemos 3 salas de exposiciones, dependiendo de la obra que tenga el artista, pues a veces ocupa 1 o 2 salas, pero habitualmente tenemos un par de exposiciones. Y bueno, así es, pues como ya prácticamente vamos hacia el mes de mayo, el próximo mes, os anticipo ya, expone Tito Amado,
el director de cine, que es de Ourense. Uh-huh. No sabía que además pintaba. Sí. Bueno, concretamente expone con su hermano es el pintor, Santi, y él en este caso hace una exposición espectacular, yo ya la he visto, una exposición espectacular de collage. Ah. Y bueno, va a ser una exposición, yo creo que de las exposiciones más llamativas que haya tenido la Casa de Galicia, desde luego, desde que yo estoy seguro, y además, bueno, pues como él es director de cine, pues con una afluencia importante de rostros famosos. No voy a decir quiénes porque seguro que me olvidaría de un montón. Uh-huh. y además tampoco estaría bien por mi parte. ¿Y cuándo dices que es? Se inaugura el día 6 de mayo. Sí. Así que, ¿y va a durar hasta? Pues va a durar hasta finales de mes, no sé si 29 o 30 de mayo. Uh-huh. Aproximadamente. Pero todo el mes de mayo prácticamente va a estar lo van todo el mes a poder de mayo, ver. Sí. Es decir, es una exposición de collage pop art pues muy, muy bonita y además combinada con su hermano Santiago que bueno, han decidido pues hacer juntos la exposición, ¿no? Uh-huh. Hemos hablado de que tenéis incluso una agencia, que hacéis gestiones, que bueno, nos decías el Camino de Santiago. En relación con la Galicia turística, presumís, y con razón, de que la hospitalidad y la acogida al peregrino es un valor considerado desde hace muchísimos siglos y que es piedra angular del Camino de Santiago, nos decías antes. No sé si que esto lo conteste Julia, que es medio gallega. Yo falo un poquillo gallego, ¿eh? O sea, te voy a dejar mal, ¿eh? Sois tan acogedores. Muy bien. Somos muy acogedores. No, sí, la pregunta es para ti. Sois acogedores, ¿verdad? Galicia es una tierra acogedora. Sí, como te decía antes, Galicia es una tierra acogedora porque, entre otras cosas, hemos aprendido que el gallego ha sido emigrante, ha tenido que trabajar duro y ha tenido que labrarse pues un futuro lejos de su tierra y entendemos lo que es estar fuera. El gallego ha entendido lo que es estar fuera. Con lo cual, yo creo que ahora esa reciprocidad también se tiene que dar con el que llega. Así que nosotros nos consideramos gente acogedora, pero cuando uno habla de las bondades, yo creo que el que tiene que hablar de las bondades es el visitante, ¿no? El visitante es el que tiene que decir, me encuentro acogido en Galicia, nosotros trabajamos para que eso sea así. Dices que sois acogedores, hablabas de que habéis sido emigrantes. Hay que recordarle a la gente que en muchos sitios de Iberoamérica a los españoles nos llaman gallegos. Gallegos. ¿Mm? Uh-huh. Porque sí. Fuisteis allí cuando las épocas malas, sí. Erais una tierra de mucho emigrante. Sí, efectivamente. Y además, pues bueno, en unas condiciones no siempre idóneas, ¿verdad? Rosalía de Castro tiene un poema muy bonito, en este caso, pues bueno, que podría aplicarse perfectamente también a esa emigración allí en de los mares, ¿no? Que en este caso era Castellanos de Castilla, trata de vengos galegos, cando van como rosas, cando ven como negros. Bueno, yo creo que define muy bien pues ese carácter identitario que tenía el gallego pues a mediados del siglo pasado, ¿no? Y que salía en unas condiciones no siempre de lo más idóneas, dejando sus familias, sus madres, sus padres, sus hijos, sus esposas. Bueno, una situación complicada para nuestra gente. Me sonreía, ¿no? Por esto que estás diciendo, que es muy serio y es grave, que fue muy grave, ¿no? Me sonreía por oírte hablar en gallego. Sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, que te lo diga Julia, que se me ha ido a saltar al cielo. ¿El qué? Bueno, pues estábamos hablando un poco de la cultura gallega. Yo es que estaba buscando una cosa en internet, un verso de Rosalía de Castro, ¿no? Oh. Estaba buscando para leerlo aquí, porque, claro, bueno, es una autora que me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, no lo he encontrado, no me estaba dejando. Estábamos hablando del Camino de Santiago, de lo maravilloso que es, ¿no? Ver pasar a estos peregrinos, ¿no? Cómo van con sus mochilas, da igual que haga frío, calor, da lo mismo. Ellos van ahí con una meta puesta en llegar a Santiago, ¿no? Y además, en ese proceso y en ese camino, pues pueden disfrutar de la gastronomía, de la cultura, de todo ello. De los paisajes. De todo, ¿no? Es precioso. ¿Cómo animarías tú a las personas que quieran hacer el Camino de Santiago a hacer ese último tramo, ¿no? Y cómo inspirarles para que lleguen y quieran, ¿no?, abrazar esa ciudad tan maravillosa. Bueno, que como Santiago de Compostela. Yo creo que una de las cosas que tiene el Camino de Santiago es que las motivaciones para realizar esta experiencia
Bueno, son muy variadas, porque yo hablo con los peregrinos y bueno, les pregunto, ¿por qué haces el Camino de Santiago? Bueno, pues hay gente que busca esa experiencia espiritual, hay gente que la busca cultural, hay gente que la busca gastronómica, hay una mezcla de todo. El Camino de Santiago, desde luego, además es una forma de conocer en Galicia, para todos los bolsillos, ¿eh? Para todos los bolsillos, porque al final tú te coges una mochila, te coges unas zapatillas y además la Xunta de Galicia se ha preocupado muy mucho en darle facilidades y sobre todo darle calidad al peregrino. Entonces es una experiencia que está hecha para todos los bolsillos. Animarlos. El Camino de Santiago ahora mismo hay que darse cuenta que, como os decía antes, ha recibido 400.000 peregrinos el año pasado, no siendo año xacobeo. Eso nos da una idea, es decir, de cómo está la gente dándose cuenta, es decir, que tiene la oportunidad de hacer un turismo ecológico, además, con huella de carbono cero, de una forma extraordinaria. Tenemos que darnos cuenta que a Galicia está llegando no solamente ahora mismo gente que procede del resto de la península, sino gente que procede de distintos países, que son un montón de ellos, ¿no? Me parece que el visitante americano, concretamente en las estadísticas del año pasado, bueno, no quiero decir la cifra porque va a ser errónea, pero me llamó especialmente la atención. Quiero decir con ello que el Camino de Santiago, además, ahora mismo no... la Xunta de Galicia y para los gallegos ha dejado de existir, entre comillas, el año xacobeo, que era el año que tradicionalmente recibía más peregrinos. Eso ha dejado de ser así y se ha convertido, con sus ventajas y sus inconvenientes, en año xacobeo de forma permanente. Sí, eso te iba a decir, que quizá el año xacobeo fue la excusa perfecta para que la gente lo conociera, pero ahora Galicia, y ya sé lo que te iba a decir antes, que Galicia fue una comunidad muy pobre, pero que ahora Galicia es una comunidad muy potente, muy pujante. Sí. Estáis muy en la vanguardia de todo, de turismo, de gastronomía. Sí. Nos estáis enseñando muchas cosas que Galicia no conocíamos de Galicia. Era una gran desconocida. Sí. Era una gran desconocida, pero bueno, realmente es cierto que la Xunta de Galicia, sobre todo en estos últimos 10 años, ha hecho un esfuerzo y ha hecho un buen trabajo para dar a conocer en este sentido. También es cierto que el peregrino cuando llega, yo creo que va con una expectativa, que es lógico, es decir, cuando nos vamos de vacaciones o decidimos tener una experiencia de cualquier tipo, ya sea turística o ya sea culinaria, vas con una expectativa, ¿no? Pero bueno, después sobre el terreno te vas haciendo a la idea de que todo aquello que pensabas es un poco distinto, y realmente el peregrino al final yo creo que se lleva una satisfacción muy grande cuando puede conocerlo. Además, a nivel económico hay que tener muy en cuenta que hay muchos pequeños pueblos que estaban, pues en este caso, viviendo simplemente de la industria primaria, es decir, del sector primario. Afortunadamente el Camino de Santiago ha sido un gran valedor y ha sido un gran acicate para poner esos pueblos también dentro del turismo, que de entrada solamente vivían pues de la huerta, es decir, y del ganado, y ahora mismo pues viven del turismo. Tendrás que venir un día a hablarnos de la España vaciada, porque sé que tenéis un grave problema sobre eso, pero bueno, sería muy largo. Sabemos que te tienes que ir a una reunión, no te queremos entretener. Voy precisamente a la entrega de premios National Geographic, por cierto, en la cual Galicia ha sido premiado por doble partida. Julia, desde el punto de vista gastronómico, ha sido probado las Rías Baixas como mejor destino gastronómico de España. No me extraña nada. Efectivamente. Y como experiencia natural, el camino primitivo del Camino de Santiago. O sea, qué maravilla, bueno, enhorabuena, ¿no? Y para terminar, Fernando, ¿no? Comentar que quien quiera visitar Galicia, ¿no?, tiene una oficina de turismo. Mm-hmm. Que no una agencia de viajes donde recoger información y asesorarse, ¿no? Y bueno, son muchos sin duda los atractivos, pero en medio minuto, dinos cómo resumirías los espacios naturales, el patrimonio histórico, artístico, ¿por qué visitar Galicia? Bueno, porque hay que visitar Galicia, porque Galicia tiene un patrimonio cultural y sobre todo un patrimonio y un capital humano que hace interesante no solamente invertir en Galicia, sino además visitarlo. No quería olvidarme también de otra zona muy bonita que ahora mismo está siendo, estamos trabajando para que sea patrimonio de la humanidad, que es la Ribeira Sacra. Por favor, visiten ustedes la Ribeira Sacra. Si les gusta el vino, visiten la Ribeira Sacra. Si les gusta el románico, que tenemos el mejor románico probablemente, no sé si de Europa, pero sí de España, visiten ustedes la Ribeira Sacra.
sea que no dejen de visitar, bueno, esos bancales de viticultura heroica, que es espectacular. Y no dejen de visitar Galicia. Yo la próxima semana estoy invitado a probar vinos de la Ribeira Sacra. Maravilla, qué maravilla. De todas formas, Fernando, y aprovecho para decirte, en este caso te invito por una cosa, te invito porque... Porque no solo soy una cara guapa, ¿no? No solamente por eso. Te invito porque primero eres un gran profesional, pero sobre Gracias. Todo eres un gran tipo y me tratas siempre fenomenal. No. Y tienen ustedes mucha suerte de tener un periodista como. Pero vamos a ver que esto es mutuo. Yo cada vez que voy allí nos damos un abrazo porque bueno, nos conocemos no hace mucho. Tú llevas dos años en Madrid, pero creo que hay una sintonía y de verdad son muy acogedores. A mí me quieren mucho. Lo reconozco. Te lo has ganado. Te lo has ganado. Gracias. Y vosotros bueno, también. Pues oye, vamos a despedir a Javier Vázquez Prado con por favor. Con un pequeño verso de... Venga de que se le hace tarde. Nada, tranquilo. Nada. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras, claro. O pedos meus cabezales, tornas facéndome mofa. Sí, la canta Luz Casal, es una canción muy bonita, que también os invito a escucharla, que la canta fenomenal. Sí. Bueno, pues te vamos a despedir, no vamos a llamar al servicio de seguridad para que te desalojen. Ya te puedes ir contento, que hasta te hemos recitado, ¿eh? Muy contento. Hemos llegado al final, muchas gracias Javier Vázquez Prado, director de la Casa de Galicia en Madrid, por haber estado en Diario Salida. Anoche tuve un sueño y acercarnos a Galicia... en y desde Madrid. Y muchas gracias por tus palabras, de verdad, me hacen sentirme muy bien, pero es la realidad, los acogedores sois vosotros. Dice nuestro siguiente invitado, mi nombre completo es Carlos Manuel Montero Grove, aunque profesionalmente me quedé con Carlos M. Montero, por aquello de acortar y ser más operativo. Para los amigos, Carlos Montero. Bueno, pues te llamaremos señor Montero, ¿no? Me puede llamar incluso a gritos. Gracias, Carlos, por estar con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Gracias a vosotros por la invitación. Buenas tardes. Bueno. Oye, yo profesionalmente me quedé como Fernando J. Aguas, así que tenemos una cosa en común, que es usar una abreviatura en el nombre. Y tenemos otra más. Te apellidas Grove, que es la calle en la que vivía yo en Inglaterra, de Grove. ¿Tu segundo apellido, sabes si es de origen británico? Sí, es de origen británico. ¿Y sabes su significado en inglés? Sí, sé que es una alameda de árboles. Una arboleda, ¿no? Pues sí, estás puestísimo, pues sí. Pues es británico y bueno, como te decíamos, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Vamos a decir, Fernando, que Carlos dirigió durante 5 años el grupo hotelero Don Raimundo de Sevilla, del que dice guardar, pues bueno, fantásticos recuerdos de su paso por allí, por esa experiencia, ¿no?, profesional. Te declaras amante de la gastronomía, el vino, entiendes la formación como el único camino posible para el éxito personal y profesional. Es así como te hicieron sentir allí, ¿no? Supongo, en este grupo hotelero. Sí, totalmente. Además, era una necesidad, quiero decir, la formación es una necesidad. El otro día estaba viendo que muchos restaurantes estaban cerrando y que... Al fin y al cabo yo creo que es cuestión de supervivencia y los que van a sobrevivir a esta situación que estamos viviendo ahora mismo con el tema de subida de precios y todo esto, van a ser los que tengan un personal formado y una directiva cualificada, porque es el único camino que hay para conseguir el éxito profesional. Y ahí dejas la hostelería tú, ¿no? En ese momento, ¿no? Con Grupo Don Raimundo. No, la hotelería, deja la hotelería. Ah, la hotelería, eso. Sí. Para pasar a integrar el profesorado de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, ¿no? Que pertenece al Grupo Lezama. Yo me incorporé a Don Raimundo en 2018, cuando regresé de Madrid.
Empezamos a trabajar al nivel que yo entendía necesario para un restaurante, un grupo de hoteles de ese perfil. Y bueno, no, me despedí con Solete en Guía Repsol. ¿Está mal? Y no, además muy bien, con un equipo fantástico, el que, como comentaba antes, tanto a la dirección como al propio equipo guardo muy buenos recuerdos de ellos. Y sí, ahora en octubre, 16 de octubre, me incorporo a la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla. ¿Y por qué das el paso? Pues yo creo que más no di el paso yo realmente. Yo entendía que ya, bueno, pues dentro del grupo Don Raimundo había finalizado un ciclo. Y bueno, cuando comuniqué que había finalizado este ciclo, que necesitaba nuevos retos para mi vida profesional, pues surgió la figura de mi director, de Iñaki Echebeste, que fue el que me dijo: queremos que te incorpore a la escuela. Uh-huh. Oye, eres académico por Sevilla de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo. ¿Aquí qué hacéis? ¿Poneros morados a catar cosas? Seguro. Porque si es así, me apunto. No, en serio. ¿Qué misión tiene la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo? Mira, en primer lugar he de decirte que acceder a la academia no es fácil. Entrar a la academia no es fácil. No es una asociación en la cual te apuntas y ya. Tiene que haberte apoyado o sugerido o recomendado, mejor dicho, académicos para formar parte de esta academia. Somos 78 miembros en Andalucía de lo que es la academia. Y nuestra labor es cuidar la gastronomía y cuidar el turismo. Todo ese trabajo tiene esta academia. Cuidar la gastronomía, tanto quien la hace, como quien la manufactura, como quien la cocina, como quien la sirve, y el turismo, cuidar a quien viene como visitante, cuidar al público, al cliente, al público local, y que eso tenga un futuro prometedor y sostenible en el camino. Yo creo que la gastronomía y el turismo, ya vaya donde vaya, van de la mano. Pero el señor Montero hace más cosas, ¿no? Pues yo creo que sí. Además, es responsable de relaciones institucionales de la AEPEV, la Asociación Española, la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, donde también está, bueno, nuestra amiga María Jiménez, con la que hablamos hace unas semanas y a la que le dimos la sorpresa de que entraras por Zoom. No sé si te acuerdas, ¿no? Sí, sí. Y además escribes para su revista Wisp y para Vinetour. Tú no te aburres, ¿no? No, tengo poco tiempo libre. Ahora tengo más tiempo libre que cuando estaba en el grupo. No, sí, pero bueno, yo creo que todo va sumando, ¿no? Aunque sea pequeños detalles, pequeños artículos, pequeñas aportaciones, creo que al fin y al cabo todo va aportando si queremos, pues, contribuir eso a que la gastronomía y el turismo sea referente, seamos referentes y cuidemos eso, ¿no? Ser referente, llegar a algo puede ser relativamente fácil, lo que es complicado es mantenerse. Oye, ¿cómo son las relaciones? Te voy a poner en un compromiso, yo creo. ¿Cómo son las relaciones institucionales en turismo y gastronomía de Sevilla? ¿Apuestan por la colaboración público-privada? ¿Son un poco reticentes? ¿En Sevilla esto está funcionando bien? Hace muchos años que están apostando por la gastronomía y por el turismo de forma firme. Es decir, tenemos que tener en cuenta que en Sevilla el turismo es un buque insignia de la gastronomía, de la economía de la ciudad. Hablamos de un 17% del PIB de Sevilla. Hablamos que hoy estamos en Feria de Abril. La Feria de Abril reportó el año pasado 930 millones de euros a la ciudad. O sea, es una auténtica barbaridad. No, es sorprendente porque yo hay meses que no gano ese dinero. El tema es que eso tiene que revertirse, esos ingresos tienen que revertirse en lo que es la inversión en turismo. Uh-huh. Este año se ha hecho por parte de la Junta de Andalucía una fantástica promoción con el Andalusian Crash, ¿no? El lo que siente alguien cuando llega a Andalucía, ¿no? El que le rompe todos los esquemas y empieza a participar en cosas que a lo mejor él no se había planteado participar y empieza a participar en cosas, pues, que o empieza a pensar cosas diferentes, o él creía que allí eran las cosas de una forma y empieza
incluso su forma de recibir los impactos es diferente, es diferente. Entonces, lo que es la inversión que se hace para ferias, aproximadamente unos 9-10 millones de euros que el ayuntamiento invierte en ferias, el retorno, como podréis ver, es absolutamente fantástico. Sí, bueno, que me encanta Andalucía, me gusta muchísimo Sevilla. Tú dices, Carlos, siempre que eres un sevillano nada original. Un sevillano, ¿no? Tipo. Que te gusta la Semana Santa, la feria, el rocío, los toros. Bueno, esta Semana Santa ha sido un poco especial, ¿no? Como pasada por agua. Sí, un poco. Se ha complicado un poco todo el tema, pero bueno. Pero es una pena, un año preparándolo y que la gente está ilusionada y luego, claro, que se vaya al garete de esa forma, ¿no? Pero claro, que te corto. Pero el año que viene hay otra. Exacto. Y el otro otra. Y las imágenes están durante todo el año en sus templos, que se pueden visitar durante todo el año. Quiero decir, sí es cierto, que se lleva todo un año preparando para salir a la calle el día culmen, el día tal, y sí, eso sí es cierto, ¿no? Pero que no es menos cierto que durante todo el año están en sus templos y que el año que viene seguro que habrá otra Semana Santa. Yo tengo una curiosidad. Seguro es que sí. Hoy es fiesta en Sevilla y aquí estáis en ferias y tú aquí. ¿Te gusta la feria pero huyes de ella o cómo es esto? Uy, qué pregunta. No, bueno, yo realmente tenía una disyuntiva, ¿no? Tenía entre estar en la feria tomando rebujito con mis amigos, con la familia y tal, o venir a Madrid a ver a Fernando y a Julia. Yo me hubiera quedado con el primer plan. No, lógicamente tú, era tú, Fernando y Julia. Hoy era Fernando y Julia. No, y te lo agradecemos. Oye, dices que te gusta el fútbol y que eres del Sevilla Fútbol Club. Y abro comillas, porque son palabras tuyas, siendo de Sevilla no es concebible ser de otro equipo. No sé qué van a pensar los béticos de esto, y además, dicho de paso, yo simpatizo más con el Betis que con el Sevilla. Bueno, oye, te estás arriesgando mucho, Fernando. Sí, ¿eh? Sí, me estoy declarando. No se puede ser del Betis en Sevilla, ¿o qué? ¿Qué es el Betis? Qué fuerte. No, sí. No. Y aparte, si estamos hablando del tema turístico, tanto Sevilla como Betis aportan ingresos fantásticos a la ciudad, sobre todo cuando se clasifican para competición europea. A lo mejor a mí en lo personal pues no me apetece que el Betis se clasifique, pero en lo económico sí, lógicamente, aporta unos ingresos importantes para la ciudad de la participación en competiciones europeas, tanto de Sevilla como Betis. La calle Betis, está fantástica para sentarse. Nos iríamos ahora a los tres. En una terracita junto al río. Junto al río, qué maravilla. Y para en las tardes calurosas ya ni te cuento. Y para estudiar. Y para estudiar, ¿verdad? También. Porque sí, porque Diego está, mi hijo está estudiando en un cole que hay en la misma calle Betis. Qué mala, y va qué... y se sienta ahí en la terracita o en el banco o donde sea. Él tiene vista desde su clase a la catedral, a la Torre del Oro, a la Giralda, o sea que él la tiene malísima. ¿Cómo es Sevilla, vamos, vista para un sevillano que no le gusta nada su ciudad? Como tú. Mira, Sevilla es un sentimiento. Yo no te voy a decir que Sevilla sea una ciudad. Sevilla va más allá de una ciudad. Sevilla es un sentimiento. La feria de Sevilla, que estamos ahora en ella, no es más que un accidente. Quiero decir, la concepción de la Feria de Sevilla es algo nuestro, del sevillano, que está hecho para el sevillano, no para el turista. Pero ha sido tal la repercusión que ha tenido la feria, por cómo la transmitimos, por nuestra capacidad de atracción y de querer vender nuestras cosas para que todos las disfrutemos, que ahora mismo tiene... No, perdona, sí, que te corte. Te iba a preguntar, ¿la feria nació en sus orígenes como una feria de ganado o algo así? Uh-huh. Antes de 1800. Pero era una feria de ganado en principio, ¿no? Sí, uh-huh. Antes de 1867, donde se colocó legalmente, en el año 1867, la feria, lo que se hacía era colgar unas toldos para que hubiera algo de sombra en un prado que hay en Sevilla.
Y pues, el origen era eso, pues vamos a negociar, vamos a vender ganado, yo estoy contento porque vendo, tú estás contento porque compras, bueno, pues ahora vamos a celebrarlo. Y las celebraciones se llevaban hasta altas horas de la noche. Tenemos que hablar de la escuela, pero yo te quería hacer una pregunta, porque hay un deporte que dicen que es un deporte de bestias practicado por caballeros al que tú jugaste en tu juventud. Oye, ¿sabes hacer una jaca de los All Blacks de Nueva Zelanda? No, y además debe dar mucho miedo, ¿no? Enfrentarte a eso debe dar mucho miedo. No. Pues vamos a la escuela, pues ¿no? Vamos a la escuela de hostelería de Sevilla, que es donde estás ahora, ¿no? Cuéntanos qué es esta escuela de hostelería de Sevilla. En lo personal, para mí es un reto. Es un reto profesional. Es un referente, tanto en la hostelería como en el turismo, porque no solamente se da clases de gastronomía, también se dan clases de turismo. Tenemos acuerdo con la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, con la que impartimos las microcredenciales. Para mí es un sueño hecho realidad. Es trabajar en el epicentro de la formación de la gastronomía de Sevilla. Yo como Sevilla, pero lo que es el grupo Lezama, que no solamente la Escuela Superior de Hostelería, sino que en Sevilla además tiene dos restaurantes, uno Alabardero River y otro la Taberna del Alabardero, que fue el germen de todo en Sevilla. Este año cumple 30 años, 30 años formando a auténticos monstruos de nuestra... Y que además es una escuela que dirige Iñaki Echebeste, del que nos has hablado antes, al que consideras amigo y gran profesional y a quien admiras desde que os conocisteis en Sevilla en un evento allá por el año 2018. ¿Esto es verdad además, o es un poco peloteo al jefe? Además fue curioso porque os he dicho que yo regresé a Sevilla en 2018, y Iñaki se incorporó a la escuela en 2018. Entonces, mi primer evento en Sevilla, cuando regresé, y el primer evento de Iñaki, cuando llegó a Sevilla, coincidimos los dos. Fue nuestro primer evento. ¿Y os lleváis bien? Sí, fantásticamente. Pues vamos a ver si es verdad o nos estás contando una milonga. Iñaki, yo creo que nos está contando una milonga. Una milonga. Carlos. Iñaki, director de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, ¿sois de verdad amigos o lo que está contando es... no se lo cree ni él? Pero muy buenos amigos. Yo añado el muy. Don Carlos, buenos días. Fernando y Julia, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias. Estamos no te lo esperabas, ¿eh? Estamos peor que tú, todo hay que decirlo. Tú estás muy bien. Oye, Iñaki, ya que estás, la escuela está considerada como una de las mejores escuelas de hostelería del mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues así es. Fíjate, hay un trabajo, como bien dice Carlos, de 30 años de seriedad. Y así es como se gana la credibilidad, con seriedad mantenida en el tiempo y bajo el liderazgo de don Luis de Lezama y la pertenencia al grupo Lezama, pues han salido 35.000 monstruos, como bien define Carlos, en gastronomía, hotelería y turismo de 22 países. Y de tantos premios que hemos recibido, con un trabajo de equipo fantástico, nos nombraron la Escuela Europea del Año por Eurodip, que es una asociación que agrupa a las 300 universidades y escuelas del sector en 35 países. Así que un orgullo bien importante. Bueno, ahora que no nos escucha nadie, sí nos escucha, pero bueno, esto es una excusa. Os podéis decir lo que queráis o os podéis echar en cara lo que os dé la gana, ¿eh? Yo, Carlos, yo te o hacer un jaca de esos de los All Blacks de Nueva Zelanda. El nombre tuyo, el M, y qué será, Martín, o cualquier otro, y al final, Manuel, me he tenido que enterar 5 años después de que nos conociésemos tú y yo, creo. Que, oye, Iñaki, agradecerte que hayas entrado, porque me consta que hoy es festivo en Sevilla y agradecerte que estés hoy aquí con nosotros. Uh-huh. Me hace mucha ilusión veros. Estoy justo al lado del río, en la dársena del Guadalquivir. Ya nos hemos dado cuenta. Lapillo, que es la isla de la Cartuja, que ni más ni menos hay 525 empresas, 25.000 trabajadores, el parque científico-tecnológico que más factura de toda España y la sede de nuestra institución en el pabellón de la navegación. Uh-huh. Estoy dándome un paseo para coger fuerzas para ir a la feria después, que me ha faltado hoy, Carlos, tengo que decir. Sí, a tomar uno... Perdón, sí, te debo. Te debo un día de feria mínimo. Oye, tendríamos que hablar, porque a lo mejor podemos hacer un programa desde allí, desde la escuela, ¿no? Bueno, sería fantástico, con unas vistas maravillosas al Puente de Cristo, al Puente del Cachorro, que es como se llama así, que es la entrada de Triana.
Y es un sitio fabuloso con 4.000 metros cuadrados, 22 aulas, el restaurante Azahal, en honor al nombre icónico de la Torre del Oro en árabe, que era Borja la Azahal, y también a la cocina andalusí y a la mezcla de culturas, ¿no?, cristiana, musulmán y judía. Y es ese compendio que hace que Sevilla, como muy bien defines, Carlos, es un sentimiento mucho más que una ciudad. Bueno, hablábamos antes con Carlos, contestar cualquiera de los dos. Bueno, no lo hablábamos con él, lo decíamos con el entrevistado anterior. En la escuela, por supuesto, que hacéis de todo, pero Sevilla no es solo pescadito, ¿verdad? No. Yo creo que Sevilla, para empezar, es la cuna de la tapa, y eso también es una de las labores que se hacen desde la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo, que es un estilo de vida muy particular. Pero tengamos presente que Sevilla y Andalucía es la líder a nivel nacional y referente en Europa en la industria agroalimentaria, la que más denominaciones de origen tiene, la que más indicaciones geográficas protegidas tiene, y eso, bueno, pues hace que haya un compendio de circunstancias que convierta nuestra gastronomía en un auténtico referente a nivel nacional y uno de los motivos principales por los que la ciudad recibe casi 3,5 millones de turistas al año. Yo descubrí, a través de una amiga, creo que común, Marisol Baixauli, de La Marismeña, que sois los mayores productores de arroz de España, nada de Valencia. Sí, así es, Isla Mayor, después está Valencia y los terceros es el Delta del Ebro. Pero yo creo que ahí hay una cuestión pedagógica que se tiene que profundizar con determinación. Lo mismo ocurre con los vinos, si tenéis a Carlos, que es un experto y un referente de vinos. Aquí, yo ayer mismo estábamos tomando algo en un sitio pues de referencia en Sevilla, cenando, y pedimos un vino andaluz, porque hay grandes vinos también de la provincia de Sevilla y de Andalucía, y en muchas ocasiones solo te dicen, no, Ribera o Rioja. No, estoy en Sevilla y en Andalucía, y quiero probar los grandes vinos que hay aquí, desde Umbrete, Constantina, Cazalla de la Sierra, Ronda, Cádiz. Y eso ocurre con el arroz. Y afortunadamente este año ha habido lluvias y después de 2 años sin poder cosechar, pues este año se estará hablando, yo creo, Carlos, que entre un 60-70% de lo que es una producción óptima. Así que la lluvia caída del cielo ha venido estupendamente. Hay muy buenos vinos. Salado está haciendo unas elaboraciones muy interesantes, pero es que no nos queda tiempo, Julia. Un par de preguntas. Sí, a mí me gustaría que me comentarais, ¿no?, hablando de la excelencia de la escuela, ¿no?, que demuestra el alto índice de inserción laboral que tenéis. Esto es así. Estudian en la escuela y directamente se ponen a trabajar una vez que acaban sus estudios. Me da igual, contéstame tú, Iñaki, o tú, Carlos. Prefiero que conteste Iñaki, porque aprovechando que le tenemos, prefiero que sea él el que le conteste. No, y Carlos, como profesor de los microcredenciales universitarios, él lo atestigua como persona clave y de referencia en la escuela y con los 70 profesionales que hay. Fijaros, ahora el reto es incluso mantener al alumno o a la alumna hasta que acabe sus estudios universitarios. ¿Por qué? Porque el sector tiene tal necesidad de profesionales cualificados, de capital humano, que en ocasiones, pues insisto, el reto es ese, ¿no? Y aquí hay formaciones desde el título universitario en dirección de hotel, en dirección de cocina, másteres universitarios, las microcredenciales que hacía referencia a Carlos, y él es el referente. La inserción laboral es del 100%, es del 100%, y además con unas posibilidades de crecimiento únicas, porque este es un sector que hablamos siempre desde un punto de vista de la hospitalidad. Y por la escuela a lo largo del año pasan 500 alumnos de diferentes nacionales y de diferentes programas, y la inserción en este momento es clave. Por eso desde la academia, como bien dice Carlos, desde la asociación, desde las patronales, pues hay que prestigiar más el sector, porque al final España recibe casi 90 millones de turistas y es el buque económico de la ciudad y es la principal industria a nivel nacional. O sea que hay un trabajo de concienciación también muy importante. Además, ¿qué te parece, Carlos? Sí, absolutamente. Y te iba a preguntar, Carlos, que más o menos lo habéis comentado, pero la escuela no es solo teoría, sino que parte fundamental es la práctica, trabajar en el alabardero,
del grupo Lezama, coger unos conocimientos que luego son los que hace que la inserción laboral sea del 100%, ¿verdad? Sí, pero eso desde el comienzo del alumno, es decir, el aprender haciendo, que es un lema de la escuela, para nosotros es básico. O sea, es decir, a ti te puede gustar mucho algo, pero tienes que primero profundizar, primero formación y después poner en práctica esa formación, porque es el único camino posible, el único camino real para el éxito futuro. Uh-huh. Oye, pues no nos queda tiempo. ¿Una web para conocer los estudios de la escuela? Pues www.esh.es. Uh-huh. Pues hasta aquí. Tendremos que ir para allá y hacer un programa especial, ¿no? Desde la escuela. Uy, yo sí, con esas vistas me apunto. Siempre sí. Y cuando nos invitéis a comer. Hombre, a desayunar, a comer y a cenar, ¿no, Carlos? Eso está hecho. O sea, oye, no hay problema. Además, una cosita. Tenéis también hotel, ¿no? Para que los chavales puedan aprender también hotelería, ¿o no? Sí, los programas son de dirección de hotel y, como bien dice Carlos, en las prácticas lectivas, que son las prácticas internas, hay un hotel boutique en La Taberna de 8 habitaciones que representan cada una de las provincias andaluzas, y el cross-training es... y consiste en pasar por todos los departamentos, porque el liderazgo comienza en todos los departamentos y en tener un conocimiento global de lo que es el sector. Y eso para nosotros es muy importante, ¿no? O sea, transmitirles cuál es la realidad y estar rodeados de profesionales como Carlos y como Irina y como Daniela, Rocío, Fermín, 80 personas que formamos la gran familia de la ESHS. Bueno, pues nosotros pasar por las 8 habitaciones, como hacen ellos rotando, no. Pero bueno, desayunamos, comemos, cenamos, pasamos la noche y nos volvemos. Y nos volvemos a Madrid. Oye, muchas gracias, Carlos M. Montero, Carlos Manuel, que además mi padre se llamaba Carlos Manuel, profesor de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla y académico de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, e Iñaki Echeveste, director de la escuela, por haber estado con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Y a ti, Iñaki, gracias por la sorpresa que le has dado a Carlos y por contarnos cosas tan interesantes de la escuela. No se lo esperaba, ¿eh? Con todo cariño, Carlos, y nos vemos bien pronto. Y Fernando, Julia, muchísimas gracias. Gracias a ti por conectarte en un día de fiesta, ¿eh? Y pasarlo muy bien allí. Bueno, pues esto gracias. Gracias, Iñaki. Gracias a los dos. Esto ha sido todo por hoy. Amigos, escuchantes, videntes por streaming, teteros madrileños y canarios y twitcheros, se nos ha acabado el tiempo. Esto es radio y televisión y siempre decimos que hay que cumplir horarios. Pues sí, siempre hay que cumplir horarios. Se nos hace súper corto, pero volvemos la semana que viene y siempre con más ganas, si es que eso es posible, porque yo vengo hoy con muchísimas ganas. Es imposible venir con más ganas. Julia, recuérdanos, por favor, quienes han compartido su tiempo, claro, con nosotros hoy. Fernando, hoy nos han acompañado Javier Vázquez Prado, que es director de la Casa de Galicia en Madrid, Carlos Manuel Montero, profesor de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, y desde Sevilla y en plena Feria de Abril, siendo como es hoy día festivo en Sevilla, pues Iñaki Echeveste, y además por sorpresa, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí hoy. Esto fue Diario Salir. Anoche tuve un sueño, presentado y dirigido por Julia Higueras y Fernando J. Aguas. Julia es ella. Y Fernando es él. Y con Tai Santos de FED pilotando la nave radiofónica y televisiva que se emite por streaming en www.clickradiotv.es, en sus redes y en su canal Twitch. También estamos en la televisión de la mano de Telesur Madrid, en el canal 40 de la TDT madrileña, en Diámetro TV en el canal 33 de la TDT para todo el archipiélago canario y en el canal TV online de Radio Despí de Barcelona. Y en radio se emite en Radio Cadena Spain, que engloba Radio Cadena Española Madrid, Radio Cadena Castilla-La Mancha, Radio Cadena Valle del Tietar de Ávila. También estamos en diferentes FMs como Turia 78 de Paterna, Valencia, Click Radio TV de Tordesillas, Radio Sierra de Madrid, Onda Viles de Asturias, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Radio El Campello de Alicante, Vicu Radio de Galicia y Radio Despí de Barcelona. Y lo mismo que le he dicho a Javier, oye, que estamos dispuestos a ir a más emisoras, o sea, que si en Sevilla hay alguna interesada, nos lo dices. ¿Tenemos 10 segundos? Sí. Sí. Yo voy a lanzar un órdago. Tú has comentado de hacer un programa en la Escuela Superior de Hostelería y mi director ha dicho que sí, que sin ningún problema, que cuando queráis, que además, no es que lo diga Iñaki, que también lo digo yo, que será un placer recibiros en Sevilla, pero voy a lanzar otro órdago. ¿Repetimos este programa el año que viene en Sevilla, una caseta de feria? Oye, maravilla. Claro, vamos, sí, a mí ya me has dado en el corazón. Sí, sí. Desde ya, pues sí. Nada. Bueno, gracias a todos, invitados y quienes nos veis o nos escucháis, por haber compartido con nosotros estos minutos de radio. A todos los oyentes y espectadores, un cordial saludo. Nos escuchamos por radio y en plataformas de formato podcast y nos vemos por streaming, TDT, Twitch
y YouTube. Y el año que viene en una caseta en la Feria de Sevilla. Bueno, tengo que aprender a bailar sevillanas, ¿eh? Mientras, fácil. Que lo he intentado, pero no. Mientras tanto, mismo día, mismo sitio, misma hora. Saludos cordiales. Cuidaos mucho, hasta la semana que viene.